Bon. Témam. Bueno, va. La cantaste no, muy tengo, bien. no tengo. ¿Cómo puede ser? No, no, ¿quién no, era no. esta? Soy una mujer normal, una raza oh, blanca. Mira, vamos, nunca dándolo todo, rey. Mira cómo baila. Tuvo un brazo, unos brazos, son dos misiles esos brazos. Qué tipo viril, ¿no? Que. Oh. Semana sexo el disco. Y bueno, ¿sabes lo que era la noche? Anoche estábamos streameando y me dicen Lucas de Noches. Es terrible. Otro tipo. Así estoy yo. Chum. Ya se dice. Porque nuestro amor es una esmeralda a tu lado. Estás de dudas, bro. Ay, fin, bro. Desesperada. Porque ya no sé. Hermoso, ¿eh? Está en pareja, pareja monogámica, súper fiel. Es una pareja, tienen pareja abierta, ¿eh? ¿Sí? Sí, solo ella. Ah, solo el lado de Paula, sí. Sí, sí, solo sí. Pau, solo Pau, ella puede hacer lo que quiera, Lucas no. Pero pues no consigue. Claro, pero si le quieren inundar el inbox de tipo Toro me podés y jueguitos, se la van a recontrasubir porque viene en una, es un viernes que eso lo ceba mal. Y les va a agradecer a todos con una canción. Todos los jueguitos que le lleguen. No, ¿cómo se nota que no, que está soltero? Y si te llegan 200 mensajes de mina diciéndote fueguito, fueguito, y están con pareja y conviviendo, no es muy, muy, muy cálido que digamos. Sobre todo si es monogámico, si te gusta salir con monos, como decís. Sigamos. A ver el siguiente. 1.400 seguidores tiene Lucas Friedman. Para no hacerlo en el inbox, subí una foto con un perro, con su perra, mirando la pelota de tenis los dos. Fueguitos ahí que Lucas se pone loco. Sigamos, por favor. A ver, conchitas conchines. Voy a la siguiente canción. Esta es muy fácil, brother. Escúchame, Matías. Sí. Si no la sabes, no solamente que me voy a enojar, me voy a poner muy furioso, como el furioso Migue. Y cuando vaya a Bahía Blanca, voy a romper la nuez de un trompadón. Dale, rey. Dale, rey, dale. Sabés que soy muy violento. Soy el gordo más killer del mundo, ¿sabés? A mí no me para nadie, rey. Mirá que cuando yo embalo, cuando me saca de quicio, que me rompo la remera, hago así, mirá. ¿Viste el cuello? Hago tic, le meto un cortecito. Y ahí, ahí, mirá que sí, yo no empaburo, rey. Mirá que yo me paro de uña. Dale, gordo, verguero. El día que hagas un video para Instagram, así, mirá. Que te abras la remera completa, te la arranques todo y te quedes así en torso. Ese video va a tener un... Es eso, es... El tipo, el gordo más killer de los medios es así. ¡Arrá! Y te arrancás la remera y te quedás en torso. El gordo más killer. Ese ah. iba a tener 10 millones de reproducciones. Ah. Uy, no, te trabaste. Ahí. Ah. Ay, te metes un agua en la boca y se te va a curar. Ah, qué engañe. Oh, ya ay, ay. A qué engañe. Y vos vamos a tener que levantar el bloque. Ah. Sin ningún ganador. A ver. Ah. ¿No? ¿No funciona? Ah. Ah. ¿Te podría ayudar tu ah, hijo? Ah, 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 ah. Ahí está. Ah. Ahí está. Ah, ahí Dios. Está. Ay, boludo, sí. Me agarra una claustro cuando me pasa eso. A mí me pasó, pero, ¿eh? Sí, me pasó tomando la comunión y se me caían las hostias. Y le parecía. ¿Te pasó o no? No, porque no tomé la comunión. Ah, ¿sabés por qué? ¿Por qué me pasó esto? Porque cuando mis padres me percibieron, ¿se dice? Te apercibieron. Sí. Mi abuela era cruza de Bull Terrier y humano. ¡Ah! Viste que los Bull Terrier, los Pitbull, los Bull Mastiff, traban sí. mandíbula. Sí. Entonces cuando me paso, yo por ejemplo voy al Rosedal, ayer fui.
Y lo que hago es, Fer me pone una soga en un árbol con un nudo, y yo muerdo el nudo y me quedo colgando tipo 2 horas, así el nudo, así, así colgadito. Y así pasan los días. Miguel, ¿me bancás un toque antes de la resolución de la Vina y Vina Wood, que necesito tomar un poco de aire? ¿Me bancás que vaya a dar una vuelta a Manzana? Dejá de pelotear, padre de Dios. Porque me siento medio claustro. Bancamos. A ver. Yo te recontrabanco. De hecho, tengo que mandar un par de mensajes y me viene joya. No, bueno, pero alguien tiene que hacer aire, chicos. Sí, vos. ¿Qué haces, Luca? Hola, chicos. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos al aire? Escúchame, ¿vas a llevar el celu? Sí, 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 lo llevo, lo llevo. Ah, bueno. Genial. Y la llave lleva. Eso, por favor, Martín, te pido. Ya agarralas ya en el bolsillo antes de poner. ¿Qué tal está el clima? Ya te digo, Rey. Mira, por la ventana entra un solazo, pero. Sí, pero eso es solo ahí, aunque esté nevando, Lucas. 14 grados, Martín, mayormente soleado según los meteorólogos, o sea, debe ser 22. Ahora que se asociaron Weather Channel con Ginés, ya terminaron de no pegar ninguna nunca más. Ahí está, 14 grados, mayormente soleado. Martes, lluvia, tormenta eléctrica. O sea que el martes va a ser para ir de picnic. Ayer me llamó Ginés y me dijo que hoy iba a ser un programón de Últimos Cartuchos. Bueno, es una idea. Está bueno el concepto. Está buenísimo el concepto. ¿Qué te iba a decir? Dale, Tinchito, ¿qué haces? ¿Te llevas la compu? No, no voy con el celu. Llaves, bueno, barbijo. Barbijo, llaves, alcohol en gel. Yo aprovecho y mando una facturita, Rey. Pero pará, ¿y qué hacemos con lo de...? ¿Con la Divina Divina Ut? Sí. Que esperen para que vuelva Martín, para que podamos seguir. Si él necesita tomar... Esperan. Que esperan. Okay. Él necesita tomar aire para poder seguir, Luca. Esto es así, mira, yo te voy a contar una cosa y le voy a contar a todos los escuchantes. Yo conocí algunos lugares donde se trabaja, tipo, que son como mecas laborales, como por ejemplo Pixar. En Pixar, el tipo que escribe Toy Story, que diseña los ojos, la mano de Woody, que diseña el pelo de Brave, ejemplo, Frozen, bueno, Frozen no Pixar. Pero, ¿sabes qué pasa? Si ellos necesitan... A ver, es lo mismo que pasó... ¿Dónde fue? ¿En ESPN era o en Blue que me lo habían dicho? Me dice, si vos necesitas 2 semanas de vacaciones para volver a laburar mejor, tomate las 2 semanas. Es así. En Pixar, los que están dibujando, si quieren ir a caminar al parque y llevarse la compu al pasto, tirarse ahí, fumarse un caño ahí en Pixar, ahí en San Francisco, lo pueden hacer. Entonces, si Martín necesita salir, para seguir con el programa, ¿están ahí los escuchantes? ¿Estás ahí, Matías? Estamos acá. ¿Lucas? Sí, estoy acá. ¿Llamaron ustedes? Sí. Sí. ¿Y tienen libre el celu o con crédito? Esperamos, no hay problema. Bueno. Bueno. Listo. Anda, Tinchito. Martín, bueno, conectate antes de irte, por la duda. Sí. Yo igual quiero hacer una pequeña... Me parece que ya se quiere bajar el Tincho. No. El solcito está hermoso, Martín, afuera. Porque me siento como medio claustrofóbico, ¿viste? Está bien. ¿Se animan a que todos salgamos todos con el celu transmitiendo en vivo los 4 y nos encontremos en el Rosedal a la 1? Pero... Si los 4 a la vez. Vos estás enfrente, Miguel. Yo tengo que... la bici y pedalear, llevo todo chivadín. Bueno, ¿cómo seguimos? No se me vengo. Porque no salgo hace bastante. Ahí vengo. Dale, Rey. Meta. ¿Mandaste Zoom? Bueno. Ahí estamos. Bueno. Yo aprovecho y mando unas facturitas. Sí, no, pero a mí me está preocupando un poco el asunto de que ya es como mucho. A ver, la otra. Uy, ahí se conectó el Tinchito. Ya conectó. Ponete horizontal, Martín. A ver. Hay buena señal en la calera. Ahí está. ¿Viste el solcito, Martín?
Es un día hermoso. Es un día hermoso, ¿eh? Hermoso. Porque le estaba pasando como el orto con el Adivina Butch. Como que sentí que las canciones que elegimos eran una verga. Desde la 10 la está pasando como el orto. ¿Querés que, ¿querés que lo liquide y nos quedamos con vos simplemente paseando? No, si querés se las hago desde acá. Bueno, sí. ¿Vos te acordás cuáles eran? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, buenísimo. Entonces, pará, ¿cómo estamos de puntaje? ¿Quién el último que jugaba? Ah, me tocaba a mí con Mati. ¿Mati, estás ahí? Perdón, con Lucas. No, con Mati de Bahía Blanca. Vamos, vamos, vamos. Conmigo. Con Mati. Vamos. Silencio. ¿La conoces? Sí, ya sé cuál es, pero no me sale el nombre. Es romanticona, es vieja. Sí, no me lo muestro. ¿Y entonces cómo se llama? Pero no, no me sé el nombre. ¡Oh, sí, pelotudo! ¡Ah, pelotuda! Se pongan así. El ganador es Lucas de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. G de Elvis Costello, versión Charles Aznavour de la película Notting Hill, un lugar llamado Notting Hill. Una comedia romántica en donde un chico que tiene una librería en un barrio... En un, bueno, no iba así pobre, pero no es pobre. En un barrio de Londres llamada Notting Hill, se enamora de una artista de Hollywood. Lo interpreta Julia Roberts. Entre idas y vueltas se enamoran, desencuentros, lo que produce la fama, distanciamiento, pero al final reina el amor. Terminan culiando como dos garbanzos. No culiando los garbanzos. Me estás jodiendo. Ay. ¿Cuándo viste dos garbanzos culiando? Siempre. No, estás obsesionado con el sexo. ¿Y qué te crees que es el humus, boludo? Ah, fluido. Sí, pajero, es eso. Ah, no tenía ni idea. Sí. Bueno, gracias, ganaste, loco. ¿Qué ganó? Ya te dio lo que ganaste. Escuchame una cosita, Chacabuquer. Sí. Te ganaste una experiencia 360 de la calle Bar. Pedís un cóctel de elección, te caen en una box con hielo, garnish y la bottle para hacer unos traguli. Además, viene con el video de cómo hacerle una playlist especial. Es una experiencia letal. La calle es el bar escondido atrás de la emblemática pizzería La Guitarrita de Palermo, que una vez fuimos con Martín, que nos pagaron para ir a comer galletitas picantes ahí. Hasta que podamos volver a ir. ¡Ay! La calle es el bar escondido atrás de la emblemática pizzería, La Guitarrita de Palermo. Hasta que podamos volver a ir a menear enfrente de su DJ Van. Pueden hacer sus pedidos y cóctel y pizza por WhatsApp al 15-28-81-3166. Repito, 15-28-81-3166 y seguirlos en arroba la calle bar. Es una locura ese lugar. A mí me encanta. Gracias, bestia. Gracias, bestia. Miguel. Sí. Sí. No sé si te acordás, pero en Twitch fui el primero que te doné. Te pedí un saludo para los burritos, no sé si te acordás. Ah, mirá. Que no se acuerda para nada, ¿eh? No, pero gracias, papá. No te debes acordar, bro. Al pedo le donaste un millonario que no se acuerda para nada lo que... Gracias, Rey. Gracias, Pipí. Gracias, Pipí. Ya nos vamos a bañar juntos en algún hotel rutero, Rey. Chau, Pipí. Como quiera. Chau, Pipí. Oh. Chau, Pipí. ¿Qué más mejor? Tincho. Corazón. Es horrible mi barrio, ¿eh? Subite al bondi. No. No lo van a dejar. Son esenciales, no puede. Y estornudá. No, es pero, esencial, Martín. Lo que pasa es que no puedo hacer Martín Movilero porque nadie se me acerca, ¿viste? ¿Por? Sí. Pero les puedo presentar. Hablar un poco. Tincho, ¿te animás a acostarte en la calle boca arriba y cerrar los ojos, corte Tom Green? Hoy estoy para esa, ¿eh? No, pero no. En el medio de la calle te quería acostar. Sí. Escuchame, sí. Tengo una idea, ¿me escuchás? Sí. ¿Podés plantar el celu? Escuchame, pará, frenate. ¿Plantá el celu en alguna ventana? Mirá la obra esa, bruta obra. Entrá. No entres. Todo peligroso le estás diciendo que haga. ¿Todo bien? Buena buena la obra. Buena obra. No tiene idea. Sí. Decile que están, que dijo Muscari y todo eso que todavía no se puede hacer obras, ¿eh? Decile.
Escuchame. Por un mes, Amuscari. ¿Te animás a plantar el celu en un lugar donde se vea la referencia de la gente que pasa y vos y chaparte un árbol? Sí. A ver, dejá el celu sin Auris. ¿Puedo posar el teléfono acá un segundo? Acá, mira, ¿puedo posar ahí? Sí, pero lo más abierto que puedas. Quiero ver la gente que pasa y te mire. Sacate el Auri. A ver. Espera, ¿eh? Ahora sí, desmuteate. Desmuteate, Tinchi, que te sacamos porque se escuchaba la kiosquera vendiendo falopa. ¿Ahí está? Sí, ahora sí. Jugó al rinraje, bro. Jugó al rinraje, como un loquito, dale. Tengo 40 años, Miguel. ¿Y? Date un pique. No estoy para esa. Mi abuelo jugó hasta el 86. A ver, voy a seguir con... ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. No se va a escuchar a la gente porque tengo auriculares, pero... Hace falta salir, ¿eh? Sí. Sí, me queda bárbaro. A ver. Dale, ¿todo bien? Yo te digo que estoy para llenar el jacuzzi con espuma, ¿eh? Ah, dale, me encantaría. Vos desde el jacuzzi, yo desde la calle. No me lo digas dos veces, ¿eh? Sí, Miguel. No, porque no tengo jacuzzi ni espuma. Pero te hago una pregunta. Yo, por ejemplo, ¿yo puedo ir hasta tu casa ahora? Tipo, pero hasta la puerta. ¿O es ilegal? No sé bien eso. En realidad, la realidad es que, para suponerte que estuvieras haciendo ejercicio, es como dentro de un rato. Pero no sé. Hay muchos mobileros. Están haciendo un móvil para un programa, bro. Es lo mismo que C5 y claro. TN. Sí, obvio. Obvio, puedo. Pero sí, bueno, podés. No sé. Lo que pasa es que yo... Perdón, no, te hago una pregunta. Yo me mudé. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Lo conoces, Migue? ¿A mí también? ¿Cómo te llamas? Leonardo Ferraro. ¿Y cómo estás pasando la cuarentena? Espectacular, mejor imposible. Mejor imposible. Mandale un beso a Migue que te está escuchando. Un abrazo, Migue. Hola, Migue. Genio. Es un genio. Es un fenómeno, ¿verdad? Leonardo Ferraro se llama. ¿Querés decirle algo más? No, es un genio. Que sigan, que nos divierten. Que están siempre firmes. Gracias, loco. Gracias. Te saluda hoy a tu familia, Migue. Chao, Leo, nos vemos. ¿Sabe cómo se llama el programa? Le digo, sí, nos conoce. ¿Se escuchó algo de lo que dijo? Pues yo tengo los auriculares puestos. Sí, se escuchó. Mucha gente, Tincho, que me está diciendo, ¿vos laburás con el chico del Galicia? Le digo, sí. Es así. El del producto ese de Avellanas, que casi nombre lo compré. Un poquito más me tendrían que haber dado. Cabecea un poquito, cabecea un vidrio y cortate toda la frente, a ver. Oh, me encantaría. Gritá guardia ahí en la reja. ¿Y esta harina? ¡Uy! ¡Sale Clavadi! ¡Sale Clavadi! Sí. Angelito de arena. Sí, el rey, sí, dale. Okay. Te hago una pregunta, disculpa, no te quiero molestar. Estoy en vivo para la radio. No me fui de vacaciones y vino la pandemia. Estoy con el amigo, ¿cómo te llamás? Julio. Estoy con Julio. Están haciendo ahora. ¿Me puedo tirar un ratito en la arena? Porque no me fui a la playa en todo el verano. ¿Sí? ¿Se puede? Perfecto. ¿Me podés grabar vos? Poné un tema de Jack Johnson. ¡Uy! ¡Qué vida de mierda vos! ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias, che. Nos estamos viendo. Un yacas ensamblado en Tierra del Fuego, sos vos, ¿no? ¡Uy, se le fue la cámara! Se le fue el video, se le fue el video. ¡Qué hermosura, boludo! Además estuvo bueno porque el encuadre fue medio feo, entonces entró como en la imagen medio en diagonal abajo, hermoso. ¡Casi no se vio! Las travesuras de Marcos. Y no me extrañaría que en un rato diga, chicos, cuando me tiró la arena me rompí el hombro, voy a tener que ir al... Todo el fin de ahí en... Bueno, pará, tirate una tandita y seguimos con el Tincho en la calle.
estamos en vivo, Martín. Hola, Miguel. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo está la calle? Está muy bien la calle. Está muy soleado el día. Salí a tomar un poco de aire y la verdad que me pegó muy bien. Entre las cosas que me encontré con este chico. ¿Cómo te llamás? Cristian. Mirá lo que tiene Cristian. ¡Mirá! ¡Ah! ¿Y por qué lo tiene en la mano? ¿Por qué tenés el libro en la mano? ¿Y lo tienes firmado o no? No, no tengo firmado y no tengo virón. ¿Y te gustó el libro? La verdad está muy bueno. Mirá qué lindos ojos que tiene él. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Estás en vivo. Manso mulato. Lindo, lindo. Che, escúchame, escribir a Lucas Friedman, mandale un fueguito. Sí. Y que te firme el libro. Mandar un buen fueguito. Dale, te mando un buen fuego. Chao, nos vemos. Chao, no. Bueno, son cosas que pasan. Te digo que lo de la arena me dejó como que... O sea, ¿qué tenés en la playa? Tenés arena. Mar. Y mar. Y me falta un poquito... A ver, espera un segundo. Disculpe, señora. ¿Me podrá tirar un poco de agua en la cara? Sí, no pasa nada. Un poquito, me requiero refrescar un poco. Sí, sí, sí. Tira nomás. No, no pasa nada. No, tíreme usted, tíreme usted. No, mojame la ropa, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Manguéreme, señora. Lindo bucaque, rey. Nos vemos, ¿eh? Tinchito, perdón, Tincho. Pero la playa, vacaciones, arena y mar, sin un heladito, me parece que no es nada, ¿eh? Sin un heladito no es nada. Y una pelota inflable, por ahí podés conseguir ahí en algún bazar eso que venden cosas chinas. Y armate la playita, rey. Espera un segundo que voy a... Por ahí vuelvo por más, ¿eh? Por ahí vuelvo por más. Ay, no, está bien, no pasa nada. A ver si hay pelotas por acá. O no me fui de vacaciones, rey. La UP, yo estudié ahí en la UP, boludo. ¿En serio? Sí, y al lado Bill. Escúchame, acá alguien dice, banco mucho esta sección. ¡Ah, loco! ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vamos, papá. No sé ni qué dijo. Martín, ahí hay un cartel, atrás tuyo hay un cartel que dice compro. ¿Qué dice ahí? Sí, es un corralón. ¿Qué compra? Plomo, bronce, aluminio y cobre. Preguntale, porque vos no tenés eso, pero tenés un montón de talento. Preguntale si te quiere comprar un poquito. Decile que vale oro el talento. No tengo mucha onda. Que vale oro, decile. Un corralón, nada que ver. Ahora sí, una pelota inflable o algo por ahí. Un heladito. Te digo que me vino bien el manguerazo, ¿eh? Y sí. Me vino joya. Un birra no, pero a ver. Si no, toca el timbre a alguien y preguntale qué radio escucha. A ver. Voy a preguntar si saben quién soy. Vos sabés que hace un rato me llegó un Twitter que decía... otra. Se pelearon Miga y Martín. Espera un segundo. ¿Escuchás radio? ¿Nunca escuchaste radio? ¿Y a él lo conocés? No lo conoces. Bueno, gracias. No. Nos vemos. No, no te qué conocía. Qué linda esquina. Está justo en un bar medio veterano que hay ahí, ¿no? Ese barcito, yo eso sí. Ahí. Mirá, Martín, sí. Ahí heladito. Venden heladito ahí en el kiosco. No, salí sin billetera, ¿eh? Y pedile una. No tengo tanta confianza. Espera un segundo. A ver. ¿Qué estás comiendo? Vení. ¿Una empanada? ¿De qué? Caprese, rica, disfrútala. ¿Se puede esto o está al borde de la...? No, boludo, si Robertito se sube a una grúa hasta un piso 15 para ver con la gente. Mientras respete el distanciamiento, estás haciendo un... Esto es esencial, supuestamente para las reglas es esencial. Mirá qué mal que estamos, ¿no? Pero esto es esencial, supuestamente. Sí, papá, que... ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Escuchás? Sí, vivo al lado tuyo. Decile algo a Miguel. ¿Qué haces, Miguel? Abrimate a salir un rato a dar una vuelta, boludo. Salí a dar una vuelta, boludo. Salgo por mi barrio. No escucha. Sí, dice que sale por el barrio. Chao, nuevo, papá. Tincho. Sí, Martín, ¿a cuántas cuadras está lo de tu viejo? Acá, estoy en la cuadra. Salúdalo a Gustavo, por favor. Llámamelo a Gustavo. No. Por favor. De lejos, tirale un abrazo, unas palabras de cariño, que estamos pasando por un momento difícil y él está guardado cuidándose. Decir unas cositas lindas.
Es un momento no, lindo. No lo veo hace dos meses a mi viejo. Por eso te digo, aprovechá y decirle unas cositas lindas. Lo que le decís siempre, déjame que lo vea. Es un lindo momento. A ver, espera un segundo, ¿eh? Uy, me vuelvo loco. No se ve a ver la dirección. Estás un groso, Martín. Okay. Bueno, igual no tienen el dinero ahí. Lo tienen afuera el dinero. A ver. No se ve la dire. Ah, ¿tiene la llave? Ah, ¿tiene llave? Sí, claro. No, pero yo decía que baje. No, pero ahora lo vas a covidear todo. No me acerco, no me acerco. Me vuelvo loco si está Gustavo ahí. Martín, sos un dulce total. ¿Escucha? Sí, se escucha. Mirá Gustavo y a Susana. Pará, ¿tenés llave de arriba? No, si está por los auriculares. Sí, tiene llave arriba. Abrí la puerta como un allanamiento y empecé a Gustavo y Susana, son nuestros papás, te los digo de verdad. Tu hijo. ¿Quién es? Tu hijo. Ay, Martín. Hola. ¿No estás vestida? La perrita la dejaron afuera. ¿En qué estaban? Hola. Ay. Ahí está. Hola. Francisca. Ay. Paseale la perra. Ay. Qué hermosura esta imagen. Ay, Martín. Qué ternura. Este era lo único que necesitabas. Martín, necesitabas esto. Ay. Ay, qué linda. Qué hermosura, boludo. Martín, sos un dulce total. Está chupando arena y agua a la pavota. Claro, la plaza. Tiene COVID la perra, te aviso. Oh, qué hermosura, boludo. No. Mira lo que es esto. Qué amor. Mirá, que oh, los Francis. Está Susana ahí atrás. Sí, pero no. Oh, la Francis. Uy. Cualquiera. ¿Y Gustavo? Me parece, amigo, interrumpiste algo, nene. Sí, era lo que yo estaba diciendo. No, no quiero. Se venía el tercero, ¿no? El Junior. Hola, Francis. Vicky. Alguien interrumpió el mañanero, ¿no? Entra, Francis. Uy, no, nos quedamos fuera. No, ¿qué pasó? ¿Causó? Sí, para mí interrumpió, después, pero fija. Chau, no los quería interrumpir. ¿A quién? Se estaba viendo. ¿Se venía el baby? Ven ahí, reina. Después nos vemos, chao. No los veo hace tres meses y caí e interrumpí una búsqueda ahí de. Dios. Estaban probando un pingüinito nuevo que habían comprado con lo que pagaron seis pilas grandes, va. Y... Ay, espera un segundo que me. Sentate un ratito, acomódate. Entre la baba de Francisca, la arena y el manguerazo de la señora, estoy chocando. Anda a enjuagarte la saliva de la perra, bro. ¿Dónde? No entro a la casa de mis hijos. ¿La manguera? ¿En la manguera? Ah, la manguera sí. No sé si va a seguir estando la señora, pero ahí voy. Qué belleza, Martín. Uy, mirá lo que conseguimos. ¿Qué me dijiste vos? ¿Playa qué es? Playa pelote, ladito. Mirá lo que pasó. Por ahí él quiere ir a la playa, no tuvo vacaciones. Le trajimos la pelota. Pará, vayan a jugar al arenero. Aparte, lo conocen en el barrio con el puntero, Martín, ¿no? Sí, le traen cosas, le acercan cosas. ¿Cómo te llamas, loco? Joaquín, de Bahía Blanca. ¿De Bahía Blanca, justo? De Bahía Blanca estaba escuchando el programa. Colorado y de Bahía Blanca. Colorado y de Bahía Blanca. Colorado de Bahía Blanca, ahí en contra de las apariencias. ¿Y por qué le dicen que ella está Bahía Blanca? Porque es un público medio particular. Ah. Por ahí fue el Papa y no fue a verlo nadie. Ah, qué raro. Bien jugado.
llena la cancha. Chayanne llena y el Papa no. El Papa no. Fue Daddy Yankee, no metió a nadie, fue con Ozuna, hace un año. Mirá, qué raro. ¿Y vos decís que por eso? Yo creo que es por eso. Ah, mirá. Ah. Pero igual no, estoy muy cansado porque vine corriendo. ¿Desde dónde? No, de acá a dos cuadras. Dije que estabas haciendo el vivo y yo, bueno, lo voy a pasar a saludar. Bien, bro. Mirá, grande, bro. Muchas gracias. ¿Qué? Decime, Miguel. Lo que acaba de tuitear, Gus, arroba Gus Garabal, ok. 2 horas esperando que haga efecto el sildenafil y este pendejo de mierda me corta el polvo. No, no. Lo acabo, que hay un Twitter apócrifo, un fake tweet de mi padre quejándose porque interrumpí un acto sexual. No, pero no es. Un gusto, loco. Bueno, un gustazo. Nos vemos. Chao, gracias por la pelota. Oh. Falta el heladito ahora, bro. Heladito. ¿Y a dónde lo puedo manguear el heladito? En la esquina, justo ahí. En una ferretería. Por donde está caminando. Decile que después te pagás. Perdón, disculpa, otro vecino. ¿Cómo te llamás? Esteban Emilio. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos hiciste los filtros? Sí, obvio. Eres el filtro de Bobby Pleura y de Tito de Dean. Mortales. Te mojaste la cara para secarte un poquito. ¿Y vivís acá de verdad? ¿Pero dónde vivís, boludo? ¿En un microbarrio donde los Sims? ¿Es de Truman Show mi vida? ¿Qué haces acá? ¿Por qué esto? ¿Y esto para que me seque? Gracias, Esteban Emilio. Listo, COVID. ¿El COVID? Libre. Ah, no, está. Bueno, listo, me meto en cuarentena automáticamente. Gracias, Esteban Emilio. Nos vemos. Bueno, volvemos al estudio, eso no. Ya está. Esteban Emilio, qué nombre de narco, Dios. Él hizo el filtro, lo pueden buscar en Instagram, de Tito Bedini y de Bobby Pleura. Dos grandes. Fíjate, Martín, ¿qué tapas de revista hay ahí? A ver, en el kiosquito. ¿Querés que vamos pasando revista, pero...? Sí, no, pero no, quiero ver qué hay. Me bajé, ¿no? Me bajé. Mirá, ahí hay un camioncito de internet. A ver si le pueden arreglar a Vicky. A ver, espera. Perdón, ¿eh? Disculpa, ¿te hago una pregunta? Buenas. Estoy transmitiendo en vivo con soporte Fivertel. Hacemos un programa, son últimos cartuchos. ¿Cómo viene la conexión en la zona? Sí. ¿Más o menos bien? ¿Y llegan a Villa Crespo? Ah, bueno, después te voy a pasar un contacto porque viene medio pajoba. Gracias, ¿eh? Dale, Garabal. Seguimos un poquito. Hace mucho no veía gente, ¿eh? Está lleno de gente igual. Yo estoy encerrado hace cinco meses con una momia y está lleno de gente. Somos los únicos. Bueno, pero estás haciendo la cosa bien, vos. Sí, es verdad. Es como la gente dice, yo pago los impuestos y... No, claro. Hay que pagar los impuestos. No, hay que pagar los impuestos. Está llegando a la heladería, que no sé si está abierta o no. Está cerrada. Está cerrada. Habla con Daniel. No atiende, ¿eh? Es una rompe la persiana. No, Miguel, eso es vandalismo. Pastas frescas artesanales. Uy, ¿qué vas a almorzar, Martín? ¿Ya tenés? Qué lindo esto. Ese bar... Un Michelin. Ravioles. Tiene una estrella Michelin ese restaurante. Sí. No, tiene un dibujo de Michelin. A ver. Yo desayunaba siempre ahí. ¿Esa es Mario Bravo? ¿O esa es... ¿cómo se llama esa calle diagonal? Eso, Honduras. Soler y Mario Bravo. Oh, Soler, qué lindo. ¿Me trajiste agua? Estoy cansado y te trajo un agua. Uy, bro, me trajo un agua. ¿Cómo te llamas? No chupé de ahí, Martín. Un negocio acá a mitad de cuadra. Ah, ¿tenés un negocio? ¿De qué? Un súper. Helado. ¿Tenés helado? Frigor, sí. Vamos a tomar un helado, tomá. ¿Te devuelvo el agua? ¿Cómo te armaste las vacaciones gratis, Martín? Pincho, porque yo no me fui de vacaciones, ¿viste? Sí, estaba escuchando. ¿Estabas escuchando? Sí, escuchando. ¿Cómo te llamás? Federico. Lo dejé a mi viejo atendiendo el local y... Atiende tu viejo y te viniste vos. Me vine corriendo. ¿Y qué tenés, un buen frigor, una paletita? Sí. Bien, perfecto. Lo que vos quieras. Una epita. ¿El más caro cuál es? El chom, ese quiere. No, pero... No, me quieres paleta. Perfecto, seguimos entonces. Mandale un saludo. ¿Hace cuánto tenés el local? Hace 4 años. ¿Te va bien o más o menos? Te voy a pasar siempre caminando por acá. Sí, camino mucho por acá. Sí. Y ahora está levantando un poco. Está levantando. Sí. ¿Dónde lo tenés el local? Guarda, y allá donde está el carterito, ¿se sube? Ah, ya. Está 7 cuadras el local. Ahora... Vine corriendo desde ahí para el agua. ¿Te viniste corriendo desde ahí? Buen ejercicio, Rey, ¿eh? Sí, que te había... ¿Querés saludarlo a Miguel? No. Ok. Estoy muy
Saludos. ¿Quién está ahí arriba? Mirá. ¿Ahí se ve? Hay gente arriba. ¡Ey! ¡Que te tire una banana! No, una banana no. Me va a quedar pesada. ¿Cómo te llamás? ¿Me dijiste Federico? Federico. Ok. Siempre quise como putearlo, Miguel. ¿Putearlo, Miguel? Siempre que lo veo digo, qué gordo colorado, güey. Y sí, es una descripción, no es una puteada. Sí, sí. Qué gordo colorado. Decirle que me chupe la concha. ¡Ey! Dice que vas a aprender a quererlo de a poco, que tiene lo un humor único. Lo quiero mucho. Te quiere. ¡Loco! ¿Qué hace, papá? ¿Otra vez? Gaucho. Perdón, disculpa un segundo. Choque. No choques, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Gustavo, ¿estás vestido de gaucho? ¿Por qué? No, de Daft Punk. Bueno, va que vienen los autos atrás. Chao, nos vemos. Bueno. Un gaucho en un Focus, vos. Un gaucho en el Focus. Perdón, ¿eh? Voy con Federico. Estás agotado, bro, ¿no? Tranquilo, Tincho. No hay apuro. Un poco mucho. Para nadie. Sí, se salió bastante. Bastante. Ah, ¿acá ves? Sube. Ah, no, faltan dos cuadras más, ¿eh? Bueno, decile que cuente él algo interesante, que sea a cargo de este momento. No tengo ganas de acercarme tanto. Ok, está bien, me parece. Está bien, no te acerques. Estoy a distancia, estoy toda a distancia. No, a distancia. Tiene una pinta de COVID este. No digas. No, mentira. Del barrio. Ay. Hay un caniche hermoso en la otra cuadra, pero no hablan los caniches, si no le hacía una entrevista. Y no son hermosos tampoco los caniches. Algunos sí. Te está dando vida. Uy. Casi la quedo. Che, si Personal of Fire me quieren hacer un descuentito de internet de este mes, que estoy pagando 8 lucas en total. No, ¿por qué tanto? Sí. Ahí viene, ya llegué al kiosco, ¿eh? Me digo un heladito, me parece. Elegiste uno rico. Acá la Publi. Vamos, Chivín de Pampero. ¿Qué? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, bro? El contracelu. ¿Qué filmas? ¿Todo bien? Y lo mismo que yo. ¿Qué carajo te filmas? No puedo hacer publicidad, dame el que quieras. No, pará, me mandás una pita. ¿Qué? Unos chompas agarrá, boludo. Te lo guardás en el freezer para de la noche. Ah, pero no puedo comer por el barbijo. No, pero llévalos a tu casa. ¿Tenga algo? ¿Te lo abro? No me lo abras. ¿No? Está bien. Acá lo tengo, ¿eh? Ya tengo el helado. Este está bueno. Una pipa. Perdón, ¿me vas acá? Pipa, prensa. Mirá esto. Mirá. ¿Se ve? ¿Qué? No se ve. No. Ah, parece que llega tarde acá. Está viendo. Ahí estamos. Gracias, Rey. Nos vemos. Gracias. Ya te lo vi, Omar, para la noche. ¿Qué? ¿Vos querés saludar a Miguel? Miguel, ídolo. Ídolo. Hola, Hola, y un beso a Vicky. Bueno, no, nos vemos, gracias, ¿eh? Qué vacaciones, ¿eh? Qué viajecito que me hice. No te podés quejar, Martín. Escuchame, no, Caretti, ¿te tirás arriba un parabrisas a un auto que esté frenando y le hacemos manso juicio? Bien carancho, ¿no? La cosa. Bien caranchito, ¿no? Bien caranchín. No. No, para nada. Bueno, para nada. Ya está, misión. Yo creo que podemos dejar algún planito tuyo fijo, lindo, comiendo el heladito tranquilo, en paz, disfrutando de tus vacaciones con alguna. No le quiero hacer publicidad al helado, ¿eh? No importa, pero fíjate, haz una cosa, pasá por algún lado, preguntá si tiene un aerosol o algún desinfectante, le pasás bien al paquete y a las manos y te lo mandás. Perdón, un segundo, disculpa. ¿Me decías? Me conocía a vos. ¿Y me conocías? Sí, soy yo, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te llamas? Macarena, le quiero mandar un saludo a mi hermano que es fanático de ustedes. Mándale un saludo a tu hermano. Juancito, si lo estás viendo, un beso para vos, hace mucho que no veo. Ah, bueno, un beso grande, que estés bien. ¿Para quién son las flores? Para una amiga. ¿Qué? ¿Está pasando un mal momento o le gusta la flor? Es el cumpleaños. Ah, es el cumpleaños, le lleva flores al amigo. Bueno, que estés bien. Un beso a Miguel también. Le mandamos un beso a Miguel. ¿Lo viste en Playroom? Con Giannis, ¿no? Ya le va a agarrar la vuelta. Nos vemos. Chao. Señor Miguel. Che. Vamos, lo vamos, Gianni. Hola. ¿Qué pasó? ¿Me estaba filmando? ¿Por qué vos me podés filmar a mí? Se va corriendo. Se escapó. Chao, nos vemos. Uy, se le cayó el celular. Escapate porque te lo va a cobrar. Se te va a derretir el helado si lo agarras así, bro. Tincho, sí, perdona. Rompe un vidrio y así. I am the fucking demon man.
y empecé a correr por el medio de la calle. No estoy para esa, ¿eh? Para tirar... hasta ahora no me subí a ninguna propuesta, pero no es nada personal, digamos, ¿eh? No, ya hiciste un montón, te tiraste sí, la arena. Sí, te subiste a todas, fuiste a lo de tu viejo, bro. Interrumpiste el polvo. Es verdad. Ah, Tincho. Sí. Regalale el heladito que está ahí en la esquina, bro. Ah, Tincho. ¿Todo bien? No, estoy ya volviendo, sí. Pero un segundo que vuelvo a cruzar. Sí, esperá. Sí. Está fresco igual, pero es una buena idea. Disculpa, ¿te gusta el helado? Te regalo un helado. Nos vemos, que estés bien, loco. Que estés bien, nos vemos. Bien, Miguel, bien estoy rápido reflejo. Listo. Está bien. Todos contentos. Manso, sí. Manso móvil. Movilazo. Del día de la fecha. Chau, nos vemos, loco. De agosto. Sí. Bueno, va a ser diario este sí. Móvil. ¡Uy! ¿Qué? Buen cierre, ¿eh? ¿Qué pasó? Esto, tú... Para un segundo. ¿Cómo te llamás? Ailu. Muy bien. Vos, perdón. ¿Vos qué me querías decir? Ah, bueno, loco, un gustazo, che. Hola. Tengo el cierre, es un plano. Ahí. No, así como está. No. Gracias, Jack Johnson. Vacaciones, Rey, es así. Es así, hay que buscarle la vuelta. El que no, este país se saca adelante usando la cabeza y la creatividad. ¿No? Es así.